ese día, no. No, no. La cara. Mirá. 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 Mirá, Chayanne. Mirá, mirá. Boom, boom, pone a gozar tu cuerpo con el boom. Boom, boom, pone a gozar tu cuerpo. Boom, boom, pone a gozar tu cuerpo con el boom. Boom, boom, pone a gozar tu cuerpo. Libera tu energía. Las cosas malas fuera de tu vida. ¿Quién es Chayanne? Suenen las campanas, cada día hay que ponerle ganas. Mezcla y sabor, las gotas de sol. Vívate fuerte que la noche es mágica. Fuego y pasión a todo color. Arriba los sentidos y baila, baila, baila. Boom, boom, pone a gozar tu cuerpo con el boom. Remando, hermano. ¿Y el zapato? Perdón, ¿me pueden doblar el zapato, por favor? ¿Me puedo ver el zapato? Buenísimo, boludo. Este no es, flaco. No es este. Vos no entiendo de qué te reís, perdóname que te diga. Disculpame, no entiendo no de qué riendo. Te reís. ¿Cómo disculpame, que no? Yo no me estuve riendo. Lo que les pido es que esto no, no salga al aire, nada. Chicos, ¿eh? Es un papelón. No, quédate tranquilo que no va a salir nada al aire. Es un papelón. Quédate tranquilo. Por favor, te lo pido. El señor haciendo una encuesta en la calle y detiene a una señorita para hacerle una pregunta. Le dice, discúlpeme señorita, estamos haciendo una encuesta. Queríamos saber cuál es su opinión acerca de la actual posición serbo-bosnia ante la ONU. Mira, esa posición no la conozco, pero la que a mí me gusta es en cuatro patas que me rompan bien el culo. ¡No! Un masajito en la ropa de logística con alguna cremita y después alguna ronda de degustación de porón. Y después ya me agarro con los dientes a los barrotes de la cama y que me den entrenada pista bombeada, pista bombeada. Pará, pará un momento. Hasta el codo me la banco. Corten, por favor. No podés decir esas cosas en cámara. ¿Pero entendiste no el chiste? Porque la mina, o sea, la mina confundió la posición serbo-bosnia con una posición de garcha. No sé si no entiende. Me parece que el que no entiende sos vos, que hasta esta hora no se pueden contar esos chistes, y menos en cámara. Perdón, ¿podemos intentar que claro. Cuente otro chiste? Puede ser que cuente un chiste un poco más así, animalito, es una cosa media boba. No necesario lucirse acá. ¿Por qué no terminas vos de contar el último chiste en el remate y arrancas vos? Dale, te hago el remate del hombre invisible. ¿Ves? Me lo va a decir a mí, que cuando llegué el paracaidista se había caído y no había venido la ambulancia, señor. Se encuentran dos amigos en la calle y le dice, vos sabés que ayer a la noche comprobé con mi señora que la zanahoria es muy buena para la vista. Ah, ¿cómo te diste cuenta? Me metí una zanahoria en el orto y vi las estrellas. No, pará. A ver, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Me explicás? Así lo contó Tommy Achával en una reunión de directorio con la gente de Antena 3. Y a nadie se le bajó la cremallera. No. Bueno, no me interesa, este es mi programa, así que ubicate. No sé cuál querés, lo de las dos trolas, el tipo, un clásico, las dos trolas que van en el ascensor. ¿Me estás tomando el pelo? Si no dije nada todavía. Bueno, dos pero me estás tomando el pelo. Las dos trolas que van en el ascensor y una dice, qué olor a pija que hay acá. Disculpame, se me escapó un erutito. No sé cuál querés. Querés la suelta dos mijineteas de travesti que primero te chupa la pija. No me interesa. Bueno. No me interesa, va. Los dos mexicanos festejando, uno que grita, viva la menstruación. Acá. No, Pancho, no es la menstruación, viva la revolución. Bueno, no importa, mientras corra sangre. Bueno, basta, no, basta, ubicate un poco. Ensayo, escuchame una cosa, está haciendo esfuerzos denodados para poder ir a una frase y vos la pones nerviosa.